Vamos a arrimarnos un poquito al escenario para aplaudir y agradecer a estos queridos vecinos que han andado recorriendo las calles de la ciudad en un hecho inédito en lo que es esta noche de los fogones, que se ha transformado en la gran fiesta del Nico Valle. Y hoy, gracias a este amigo que ha venido de Los Pagos, de Santa Lucía, que ha venido a colaborar, José Luis Arrúa, enviado por el Ministerio de Defensa a través de la unidad militar que existe en ese pueblo 33ino. Espere un segundito, José Luis. Esta etapa de confraternidad, ahora deportiva, luego será artística, y el año que viene vaya a saber qué cosas se inventan. La comisión organizadora tiene especial gratitud por todo el trabajo que has hecho en estos dos meses que estás acá, y por haber lanzado ideas, y por dar tu mano, y por dar tu cuerpo, y por dar tu capacidad, y decir: vecinos, quiero integrarme a usted. Gracias, hermano. Bueno, muchísimas gracias al pueblo y a todos los que acompañaron. Así sea, los que estuvieron acompañando, ni que hablar, los que corrieron, que se armaron de corajes, de charrúas como somos, y estuvimos recorriendo el pueblo, demostrando que realmente podemos y que todos pueden, que hoy no estuvieron por motivos, por algo, por algunas razones, pero pienso que el año que viene se van a llenar las calles y van a estar acompañando esta comisión que está haciendo un gran esfuerzo acá en el Cerro de Nico Pérez, ¿verdad? Así que, al nombre de todos los que corrieron hoy, agradecido y muchísimas gracias, y lo estaremos viendo en alguna otra oportunidad. Y los que no pudieron también. Muchísimas gracias a cada uno que
colocó un granito y estuvo acompañando y colaborando y dándole esfuerzo este día, este gran día que es hoy, el Día de los Fogones, que nos encontramos con familias, con nuestros chiquilines, y bueno, y los que nos tenemos también, y los que estamos lejos, en este caso, pero igual, mi familia está cerca igual y me están apoyando de lejos igual. Así que muchísimas gracias, porque el día de hoy ustedes son mi familia, acá en Valle. Gracias. Más fuerte. El primer premio, el aplauso y el agradecimiento para el ganador del primer premio, Óscar Chávez. Le entrega a la comisión. José Luis. Un aplauso, no veo el aplauso del sacrificio que pasó el camarada. Bueno, ahora vamos con el segundo puesto. También que estuvo ahí, José Martínez. Qué hinchada, vecino, ¿eh? A ver la gente del barrio ahí, la gente que lo acompañó, ¿dónde están? Bueno, el que entró tercero no está porque fue a tomar agua. Seguimos con el cuarto. Martín Patiñas. Perdón, hermano, no conozco a nadie, se me dificulta un poco acá. Bueno, es que quede claro que viene a ser el tercer puesto. ¿Está? Primero, segundo y tercero. Cuarto puesto. Federico Chávez. Vamos a venir dos meses más y aprendemos los nombres. Ahora sí, Rodrigo Chávez, clarito. Rodrigo Chávez, el sexto puesto. Recibe medalla alusiva al acontecimiento. Bueno, para el 7 no hay nada. Bueno, un aplauso grande para todos y les vuelvo a decir que agradecido por acompañarnos y por estar en esta tarde y que disfruten este fogón hoy. Y bueno, también agradecido por los que estuvieron hoy en las carreras de moto, que fue un espectáculo muy bueno, y agradecido también por los que acompañaron y estuvieron esa mañana y esta tarde. Gracias.